Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos acá en el espacio de ciberseguridad. Hoy nos acompañan acá en el video. Esperen, a ver, ¿ya me calza la cámara? No. Un segundo, se me perdió la cámara. Ya, me acompaña Cristian. Cristian, ¿cómo va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está, ingeniero? Ya he todo muy bien. Bien, bien, joder, vos, ¿eh? ¿Cómo va? Yael, muy buenas tardes para todos. Muy buenas ¿Cómo? tardes a Cristian. Muy buenas tardes a Yael y muy buenas tardes para las personas que nos acompañan y que nos estarán acompañando en esta tarde de diálogos de informática y lo que tiene que ver con seguridad. Ah, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, bueno, ¿cómo les fue? Primero charlemos acá entre nosotros. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le fue, Cristian, toda esta semana? ¿Algún evento especial? No, pues digamos que, bueno, digamos que hace como 3 días más o menos, a mi cuñado, como siempre, siempre va a haber personas que van a intentar sacar el dinero como sea. Sí. Entonces, como mi cuñado está muy enrollado eso de negocio y todo eso, le estaban proponiendo pues un negocio, ¿sí? Y bueno, era una especie, era como, le querían hacer como una especie de ingeniería social, ¿sí? Ah, Con okay. métodos de manipulación. Entonces a mí me dio mucha risa porque pues él como ya es, digamos, ya tiene un cierto conocimiento, pues no se deja enrollar tan fácil. Ah, Pero okay. cualquier, digamos que cualquiera sí, sí podría caer y hubiera dado los datos y le hubieran saqueado todo lo que tiene en el banco. Bueno, suele Pero pasar. no, pero Suele pasar. sí. Yo le contaba al ingeniero José que estaba viendo hoy o ayer por internet, por ejemplo, un muchacho que decía, me retiré de trabajar y todos los ahorros los invertí en Bitcoin y como va la caída, perdí la mitad de mis ahorros. Uf, Y hizo el Bitcoin también. otro en que le comentaba al ingeniero José, bueno, no sé si más adelante que haya personas de México nos cuenten, pero es que salió una resolución también en México, igual que en China, que está prohibido el manejo de transacciones con Bitcoin. Los prohibieron también. Claro, por la baja, es que hubo una baja súper terrible. Durante esta semana había monitoreado y también yo vi que bajó incluso hasta 28 mil dólares, 28 coma algo de dólares. Imagínense, y eso no se daba desde diciembre. Venga, miramos el Entonces. balance. Yo voy a mirar acá, chismosear el balance, en qué va. Venga, a ver. Ingeniero José, buenas tardes, qué pena. No, señor, estamos pues esta semana con las actividades. Recordarles que el 20 de julio y estuvimos en el segundo lanzamiento de nave espacial Sí, señor. y fue una experiencia muy chévere que estuvimos transmitiendo también. Lástima que Cristiano no nos ha podido acompañar, pero Sí. pues estuvimos en todo el lanzamiento. Sí, estuvimos viendo, ya llevamos dos lanzamientos. No he sabido es cuándo es el de Elon Musk. Le toca mirarlo, dije, vamos a ver cuándo es. ¿O será que no lo perdimos? No creo. Entonces toca mirar el de Elon Musk. Igual estuvo bien interesante el lanzamiento. Este sí fue muy rápido, ¿cierto, dinero? Ese cohete salió disparado. Eso no lo paraba nadie. Y como en 5 o 10 minutos ya estaba en 120 kilómetros. Entonces estuvo chévere la transmisión. Se nota mucha diferencia entre lo que fue un lanzamiento y el otro. Sí, el de En el otro Branson. hicieron más despliegue de publicidad, se Sí. mostró la marca por todos lados. En esta vez no, esta vez fue muy sobrio, muy, muy rápido lo que se hizo. Y pues digamos que en este lanzamiento estaban como pendientes de otras cosas que no fuera la marca, ni se exhibió nada, nada de la empresa. Sí, bueno, ahí lo que decía Cristian, estamos alrededor de los 27 mil dólares en Bitcoin. Eso era aproximadamente como estaba en el 1 de febrero de este año, de 2021. Entonces, la caída, pues sigue cayendo el Bitcoin. ¿Será que va a Entonces, quedar al precio del bolívar? va a tocar empezar a imprimir billetes como loco, igual que haga moneditas de Bitcoin. Sí, porque se ha pegado, o sea, digamos que históricamente sí se ha pegado una escuadra muy brava. Y si sigue cayendo,
a raíz de las regulaciones que han ido pasando, por ejemplo, lo que le contaba al ingeniero, gente que montó empresas para transar con Bitcoin, por ejemplo, en México alguien salió, un muchacho, y dijo, monté mi empresa y como primero me tocó cerrar todo en menos de 24 horas y no les dieron casi nada, digamos, la ley salió el miércoles y le dan plazo hasta el viernes para desmontar la operación. Uy, no. Eso no, fue terrible. Eso fue muy rápido. Muy, muy rápido les tocó desmontar todo. Claro, porque si seguían funcionando quedan ilegales. Eso lo que implica es que uno debe poner los huevitos en diferentes nidos. Sí. Y que de todas formas el tema de la especulación, ingeniero José, pueda que el tema de la especulación para muchas personas sea rentable, pero pues es un riesgo muy grande. O sea, si usted mete dinero es riesgo, pero si usted monta empresa basado en ese riesgo es peor, ¿no? Exactamente. Bueno, listo. Entonces, temas de seguridad, ¿algo que hemos visto? Esta semana no escuché de ataques. Pues el tema de ransomware sigue estando ahí dando vueltas, ¿no? No sé si el de ransomware. Y así me llamó la atención fallas que se han encontrado, por ejemplo, en Microsoft y en Linux. Por ahí había una falla que estaban hablando mucho de una falla de seguridad de muchos años, en el caso de Linux. Entonces que en algún momento decían que pues que podría ser similar a lo que pasa en algún momento de Microsoft, ¿no? Porque pues generalmente acá con Linux, cuando se identifica la falla, generalmente se tiende a corregir muy rápido. Y esa falla, pues al momento que se soluciona, es más rápido inclusive que Microsoft, ¿no? Sí. Listo, ¿qué más noticias de seguridad por ahí vemos? Miche, yo sigo acá mirando. A ver qué. Oiga, quedé desconectado. Bueno, pero bueno, de todo esto. Ah, bueno, todo el tema de descarga de aplicaciones. Estuvimos hablando la semana pasada y en algún momento se da uno cuenta que el mayor riesgo es el descargue de aplicaciones que generalmente la gente no toma conciencia ni verifican de dónde son extraídas, y esos generalmente vienen con mucho software pirata, o no software pirata, sino con mucho malware, y ese malware contamina los dispositivos y los computadores, ¿no? Eso sí es un tema de todo el tiempo, ¿no, ingeniero José? Sí, no se tienen los suficientes cuidados o no hay recomendaciones para la hora de uno hacer uso de esas aplicaciones. Entonces, pues si realmente son fallas que le toca asumir a uno de vez en cuando. Claro. ¿Iba a decir algo, Cristian? Lo que sí he visto también, digamos así, por encima, es que pues a raíz de todas estas cosas, por ejemplo, allá en España, una de las empresas importantes, proveedores líderes de Europa, una que se llama, no sé si la han escuchado, S21SEC, ha participado, digamos, en varios eventos y ha invertido en todo lo que es ciberseguridad. Por ejemplo, según una encuesta que ellos hicieron, todos los CFOs, digamos que en la parte tecnológica y empresas así como tal de servicios, se han dado cuenta que se requiere mejorar en infraestructura, ¿sí? Sí. Porque sí se ha, digamos, aumentado el nivel de phishing, de ransomware, como decía el ingeniero, sí. Y eso ha provocado pérdidas, millonarias pérdidas. Entonces, como que se han dado cuenta, por lo menos allá en España, estoy viendo aquí la importancia y... No, por ejemplo, aquí con mi cuñado y todo eso que estamos hablando de, pues, de lo de la empresa y las cosas así que estamos haciendo, le he dicho mucho, por ejemplo, no, pues incluso pues con los conocimientos que yo estoy adquiriendo acá en la universidad, podemos hacer las pruebas, incluso podemos hacerla porque estamos haciendo una página web oficial para vender los productos, sí. Probarla con todas esas herramientas que nosotros hemos venido digamos que viendo a lo largo de esto de semilleros de investigación, sí. Para que pues estemos al nivel, porque uno pueda que tenga su página, pero si viene alguien y toma nuestra página, ahí podemos estar perdiendo ventas y no hacemos nada. Entonces claro. Ahí pues yo le estaba diciendo al ingeniero y que le preguntamos al ingeniero y a él también cómo de pronto nos puede ayudar y eso en infraestructura. Sí, digamos que ahí inclusive por ahí estábamos pensando en esta semana que estuvimos haciendo transmisión, montar un laboratorio en vivo
Yo tengo unas IPs públicas y utilizarlas para hacer pruebas. Entonces, pero entonces acá el tema es que nuestros amigos que tenemos, Falcon y demás, Shell Drake y todos, después me tumban toda la infraestructura. Sí, me toca mirar. Hay que comenzar diciéndoles, oiga, no me la vayan a tumbar. Toca pasito, por favor. Pero bueno, no, estamos trabajando en ese tema. Yo les mandé, bueno, una pregunta ahí adicional. Eso sí queremos hacer. Estuvimos hablando un programa que hicimos con Chriser, de tema de una aplicación para cazar ovnis con Raspberry Pi. Y en esa estamos hablando con Shell, que viene con el tema de seguridad. Todos los programas de seguridad se enfocan siempre o los que hay ahorita acá en Twitch, a tema de herramientas, pero no se ha empezado a ver un programa que traiga el tema de hardware con herramientas. Entonces, de pronto me le voy a medir yo, voy a hacer unas pruebas antes, voy a recuadrar el calendario otra vez para la próxima semana, y de pronto voy a meter un programa con hardware y diagnóstico de redes con hardware. Entonces, ahí unimos temas de estrategia con temas de hardware. Entonces, ese podría ser un programa interesante. Lo estamos empezando a mirar. En esta semana, ¿cómo vieron el tema? ¿Hubo una caída masiva de internet? ¿Sí vieron? Sí, por ahí. ¿Cuándo más o menos? Julio 22, más o menos. O sea, hace dos días, 24 del jueves. ¿Julio 22? No, sí. No lo había escuchado. Sí, yo tuve problemas, por ejemplo, así al principio, en el momento que sucedió, con Cisco en NetAcad, tuve problemas con Cisco. Entonces, no entraba, se empezó a poner lento, pues no fue tan lento, pero sí puso lento, y por ahí se cayó una empresa que se llama Akamai, que es una empresa que genera todo el tema de DNS. Yo no sé, ¿la vio ingeniero José? Sí, yo vi por ahí algo de la caída, pero pues realmente a mí no me afectó, ni tampoco lo noté. Pero sí, estuve mirando dentro de los reportes que dan y sí, me reportaron como un fallo. Sí, y ellos siempre alcanzaron a durar un buen rato con problemas de DNS. Entonces vean que entre comillas sí se vuelve crítico. Yo digo que los servicios más críticos en infraestructura a nivel de internet y red es el DNS. Donde el servicio caiga, nos vamos todos para el suelo. Porque, señor, ¿fue una denegación de servicios? No, parece que fue una falla, tuvieron una falla, ya no han dicho qué fue en su momento, pero que dice la plataforma también aseguró que no se trata de un problema de seguridad o de un ataque. Entonces no fue como tal una violación como tal, ¿no? Pero pues de todas formas suele afectar, pueden haber fallas por problemas que claro. No falta la persona que conecta algo, quita algo, se le cae algo, le ocurre algo, ¿no? Entonces, en ese momento afecta toda la infraestructura, inclusive de un data center. Sí, yo también estaba mirando por ahí. Bueno, no sé si el ingeniero sabe algo. Es que, digamos, a veces uno para también crear páginas web y todo eso, sí, hay hosting gratis, ¿sí? O el dominio. Generalmente eso es como de por allá de países como africanos. No sé, no he mirado todavía, pero sí sería interesante probar qué tan seguro es, ¿no? Pues porque es gratis, o sea, uno se puede ahorrar una mano de dinero ahí en hosting y toda esa cosa, pero quién sabe si el servicio es bueno, si dura 24 horas, si es vulnerable, no sé si el ingeniero ha tenido... Christian, estaba muy supeditado a la carga que haya, porque esos servidores son compartidos. Sí, son entonces, compartidos. Al momento de estar compartidos, pues cuando hay mucha gente entrando a las páginas o haciendo procesos de transacción, entonces el problema es que a los primeros que le bloquean es a los que están gratis. Sí. No, y lo otro, ¿sabe qué dije, José? Yo en algún... pero hace muchísimos años probé, fue un hosting... Cuando recién monté la empresa, probé un hosting gratuito y vean lo que me pasó. Yo intenté siempre que Google, por ejemplo, indexara el sitio web y le di eso, le metí plata por todo lado, le metí plata en SEO, le metí plata en todo. Y ya al final dije, no, me aburrí. Dije, no, ya no quiero seguir con ese tema, ya le he metido por todo lado, no, eso no se le ve por dónde salga ese sitio web ni salga la indexación, nada. Entonces hice dos cambios. Al principio lo tenía con Joomla y un hosting gratuito. ¿Y qué hice? Y eso es historia real.
Entonces, como dicen en TikTok, story time. Entonces, acá en el story time, ¿qué hice? Saqué la copia, no del sitio web ni la plantilla, porque primero lo quería pasar a WordPress. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Sí. Saqué toda la información con las divisiones, el esqueleto, lo pasé a texto plano y saqué las fotos. ¿Listo? Después me fui y contraté el hosting más barato que encontré en GoDaddy. Le instalé WordPress, pegué las fotos, busqué una plantilla que más o menos me gustara, puse la plantilla, puse la información y redireccioné el dominio. ¿Listo? Pam. Terminé eso. Digamos que eso me tomó una hora, 2 horas. Terminé las 2 horas. Y ya como había previamente reubicado el dominio pegado a GoDaddy, entonces entré a Google, le hice un proceso interno dentro de Google para que indexara el sitio, y con solamente hacer el cambio del hosting de un gratuito a uno pago, que era de GoDaddy, ya quedé primero. ¿En serio? Sí. Uy, ¿quién? Entonces, ¿quién diría? Entonces yo le decía a mis alumnos en algún momento, Cristian, que usted un sitio web, si el éxito del sitio web es que se indexe, ¿cierto? Que quede arriba. Sí. ¿Y qué pasa? Arriba. Que si usted no lo hace de la manera en que le... Mejor dicho, Google, ¿qué hace? También premia si es una empresa reconocida, si la IP de origen donde se trata de indexar es una IP válida y es de un servicio reconocido. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando yo ya tenía cuadrado el SEO, porque ya le había metido muchísimas cosas a SEO, entonces puse el SEO, lo que les dije, puse toda la información en la página web, le dije que indexara y prácticamente pues quedé primero. Y me he mantenido en el tiempo... de primero, nadie me ha podido bajar de ahí. Y es posicionamiento, como dicen ellos, posicionamiento orgánico. Nadie me puede sacar de ahí. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer contenido, cambio de contenido de la página web para hacer unos cambios, pero mantener el SEO con el WordPress. Y listo. Y además, yo le conté al ingeniero José, había un módulo, hay un módulo en WordPress, y de pronto Cristian, escuché esta. Vi un video de un personaje que montó todo un sitio en WordPress, ¿listo? Chum, con todo, plugins y todo. Y él lo que entonces decía que por medición de velocidad era muy lento el sitio web. Y hay un plugin en WordPress que usted lo instala, le dice que convierta todo el WordPress en estático, en página estática. Entonces usted lo activa, lo pone en página estática, él le genera un archivo, un backup, y usted lo único que hace es saca el WordPress o lo renombra la carpeta, restaura la página y son puros HTML y la velocidad sube 3-4 veces más rápido el sitio web. ¿En serio? Sí, entonces cuando Google a usted lo indexa, también le mide la velocidad. Entonces esa prueba yo la hice con ese plugin y funciona, sí funciona bien. Funciona muy bien. Y cuando usted ya quiere modificar el sitio de WordPress, pues ¿qué hace? Pues quita el HTML un momentico, restaura el PHP con el WordPress, le hace los cambios, vuelve y corre el convertidor a HTML y listo, vuelve y lo arma. Sí. Y claro, las páginas, la mía se aceleró, yo hice la prueba, pero es que tenía que hacer otros ajustes antes, se aceleró un 100%. Bastante. Sí, entonces esa puede ser una buena opción para los que de pronto quieren mirar cómo se acelera un sitio web. Esa puede ser una buena opción. ¿El ingeniero José miró algo de eso que yo le estuve contando o no? Sí, me parece interesante, pero pues hay cosas que de todos modos nosotros ya hemos hablado aquí y que pues estamos en la campaña de que ya las personas que nos acompañen pues ir dando pautas para que la gente tenga su información asegurada. Sí, digamos que el tema de información, hoy esta semana lo estuvimos viendo en el curso de ciberseguridad. Entonces, yo diría que le doy un 10 grande a Cisco por el curso de ciberseguridad, por el de la introducción, por lo menos hasta ahora donde lo llevamos, porque el curso sí da las pautas y las recomendaciones que las personas independiente a este programa o lo que han visto, se tomen, por ejemplo, el tema del curso de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es que está el tema de que nosotros vamos dando tips y la gente va a ir haciendo cambios, pero también está el tema de que en algún momento la gente tiene que tomar realmente el control y la responsabilidad de ello, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Lo que le pasó a Cristian ahorita con el cuñado, que si ya tienen más o menos experiencia, esa experiencia los va a llevar a que puedan tomar decisiones, ¿sí? Pero si no toman experiencia o no se capacitan, va a ser bien difícil. Pues nosotros acá les vamos dando tips
pero pues eso depende mucho de las personas. O Cristian, últimamente ha visto los cursos de ciberseguridad. Sí, pues digamos que juiciosamente no, he visto el de ISO 27000. ¿ISO 27000? No estoy mal. Sí, hay uno. Ese me parece súper interesante, pues porque primero eso es una norma internacional y sería súper genial tener una certificación de esas, ¿no? Para, pues primero puede ser para entrar a una empresa así súper reconocida. Y segundo, para su negocio, uno puede empezar a sacar cositos de, o digamos que documentación de ahí, para que uno tenga más profesional el negocio y más confiable, porque sí, eso ayuda muchísimo. A mí me gusta mucho eso de las políticas, o más bien las políticas. Sí, eso me parece, sí lo he visto, me parece muy interesante, pero no sí, estaba así súper juicioso, ¿no? Sí, aunque ese ISO de 27000 es más que todo, yo fui auditor de ISO 27000 y va enfocado más que todo al tema del manejo de la información. No es nada, ni de software ni nada. Señor, ¿qué es decir? Más organización. Es organización y manejo de la información. Sí, señor. Sí, como entonces, el procedimiento. Lo que le garantiza al que tiene la norma 27000 es que tiene la información toda bien catalogada, bien organizada, pero de ahí a procesos de seguridad, como no es tanto así. Ah, bueno, vean que de eso, en estos días, esperen, yo lo voy a buscar por acá, me mostraron una aplicación, encontré una vaina, les voy a compartir acá en el chat, acá en Twitch, encontré y lo vi por internet, esto, una página dentro de Google, que es cómo aprender de ciberseguridad. Entonces la estoy empezando a mirar porque da todas las bases para aprender sobre ataques de seguridad. Se la voy a pasar a Cristian aquí por el otro chat, perdón un segundo, para que le den una mirada. Y me parece súper interesante porque lo lleva usted de la mano en el tema de ciberseguridad y le enseña cómo hacer toda esa parte de diagnósticos y demás. Ese Gruye AppSpot se llama. Y nació de un proyecto que tenía alguien en Google y tonto les lleva de la mano cómo hacer paso a paso ese tema de ataques y de diagnósticos. Sí. Entonces me pareció súper chévere. Yo realmente se las recomiendo. Yo inclusive la voy a empezar a mirar. Y sería una forma interesante de empezar con el tema de cómo hacer diagnósticos, ¿no? Todo ese tema de diagnósticos, claro, y demás. Chévere, ¿sí? Chévere, chévere. Poder hacer uso nosotros de las herramientas y poder decirle a nuestros oyentes, a las personas que nos acompañan, si realmente son confiables. Sí, digamos que todo lo que sea, bueno, hay que tener en cuenta, y creo que Savitar lo estuve viendo en un video en estos días, él decía que lo más importante es por lo menos iniciar, ¿no? Porque mucha gente le pregunta que cómo empezar el tema de seguridad y no saben ni siquiera cómo funcionan Windows o Linux. Entonces, lo primero realmente, pues primero la motivación y que usted haga el empuje para hacerlo. Lo segundo, empiece a dotarse de capacitación. Entonces, capacitación es lo básico de Windows, lo básico de servidores en Windows, lo básico en Linux, servidores en Linux, y ya empieza usted a trabajar con el tema de seguridad. De pronto, el paso a seguir en el tema de seguridad para iniciar sería esta parte de Gruye. Yo he visto mucha gente y mucha gente ha escrito, no, yo me quiero convertir en Dios de ciberseguridad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué experiencia tiene? No, ninguna, pero ya quiero ser Dios. No, eso no es un tema de un día para otro, ¿no? O no, ingeniero José. Hermano, todo tiene que llevar un proceso y estos procesos son largos. Entonces, para uno poder ser un experto, tiene que empezar siendo un novato. Sí. Pues, eso se aplica casi en todas las disciplinas. Sí, en todas las disciplinas. Lo más importante es empezar. Sí, empezar, irse guiando, bueno, ir preguntando hacia dónde coger, porque seguramente uno no tiene la ruta clara, pero por lo menos empezar con lo más básico. Si usted no tiene lo básico, olvídese que va a poderse subirse a algo más arriba de lo que generalmente hay. Bueno, por acá encontré una noticia que dice: Facebook suspende las cuentas utilizadas por los hackers iraníes para atacar al personal militar estadounidense. Bueno, se le abona a Facebook esa iniciativa de filtrar, ¿no? Uy, sí, yo por ahí vi algo similar, una noticia. No era de Facebook exactamente, no sé si el ingeniero se ha visto que hay videos que Facebook filtra como violentos o no violentos, sí, o los bloquea, sí, por ciertas, sí, y comunidad. Que sale. Entonces, un fondo grisecito con un ojito. Eso.
y hay unos que los bloquean. Entonces, ahí había, bueno, yo vi una noticia de un señor, una persona que estaba trabajando para eso, era para una empresa, para filtrar desde internet videos y que, mejor dicho, que infrinjan las políticas de seguridad. Ah, es el filtro humano. Eso es lo que le llaman filtro humano. Sí. Sigue contando, Cristian. Y que él, bueno, él trabajó como por 6 meses y él, según decía, le pagaban muy bien. Pero él prefirió retirarse y quedó con un trauma terrible. Él decía que prácticamente todos los días, casi que toda la jornada, que son más o menos como 8 horas, imagínese, viendo videos de, pues, de asesinatos y cosas así violentas, súper violentas y súper feas. Y que no, que él prefiere, o sea, él gana mucho dinero, eso sí, gana súper mucho dinero, pero él prefería dejar de traumarse. O sea, le tocó ir incluso a un psiquiatra y todo. Imagínese, ¿quién diría que, o sea, pues yo la verdad no sabía que habían trabajos así? Ese modelo no es nuevo, Cristian, ese modelo de filtro humano, por decirlo así, ese modelo nació realmente en YouTube hace muchísimos años. Y pues se ha venido popularizando más es en Facebook, y ha habido gente que con menos de 6 meses se vuelve loca porque por ejemplo, alguna cosa que yo leí hace mucho tiempo decían, por ejemplo, situaciones extremas, ¿no? De violencia, pero extrema, unas cosas que no ni siquiera podamos decir acá. Entonces la gente viendo en vivo y en directo eso, filtrarlo, bloquearlo, y pues lo que decía Cristian, una jornada de 8 horas, usted hacer esa situación, es la persona se vuelve loca. Claro, y se trauma, si a mí nomás a veces que se filtran videos así súper feo, a veces me da, uy, una cosa terrible, hasta me da pesadillas, imagínese, todos los días. Sí, claro, o una jornada de 8 horas, imagínese. Uy, no, y todos los días, porque mínimo al menos 10 videos. Sí, es que eso no es para todo el mundo, ni realmente no es para todo el mundo. Tiene que ser muy fuerte de carácter, y lo malo es que si uno se pone a mirar eso, y si usted no le presta atención, el subconsciente sí. Sí, entonces, sí. Mientras, es como cuando uno coloca un audio cuando está dormido, entonces uno dice, no, yo no escuché nada porque yo estaba dormido, pero el subconsciente sí estuvo trabajando, porque el subconsciente no duerme, y entonces en ese sentido es que uno sí se puede decir que aprende cuando está dormido. Igual pasa con este tipo de cosas. Sí, eso es claro, José, y además que yo voy a hacer una crítica, pues no tan constructiva, sino realmente de todo lo que uno ve en internet. Es tan fuerte, o sea, hay muchas cosas que una persona que tenga un hijo y no tenga un filtro de contenido, o que simplemente no lo monitoree, digamos que a nivel de todo lo que hay en internet es muy irresponsable. Y la cantidad de cosas, es unas cosas absurdas que se filtran de lado y no lado, ¿no? Yo digo que se filtran y que publican, por ejemplo, en Facebook, pues aunque Facebook lo va filtrando, pero hay mucha cosa que sale en TikTok, cosas que provienen de Dark Web, y otra cantidad de cosas que uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Pero es una realidad, o sea, hay 8 mil millones de personas, puede pasar. Y ahí el problema. Sí, y aparte, bueno, de lo que decía el ingeniero José, de lo que le llega a uno del subconsciente y demás, también me acordé de una película súper buena, no sé si se la han visto también para recomendar a los espectadores, Focus. Focus, que participa Will Smith. No sé si la han visto. No, esa no la he visto. ¿De qué trata? Esa es una película donde enseñan, digamos que con una trama, cómo funciona el marketing. Entonces, bueno, está Will Smith, está con la novia, creo, o con la socia, no me acuerdo muy bien, creo que es con la novia, que están ahí en, digamos, viendo un partido de allá de Estados Unidos y demás. Y hay una persona que es un tipo asiático que le gusta apostar, o sea, le apuesta a todo. Ah, sí, señor. Sí, ya sé cuál es. Y que apuesta en un partido de fútbol. Sí. Sí, y cada vez va aumentando más y más el dinero, y hasta que él apuesta como $1,000,000 o más,
y pues a la chica le dejó que escogiera a la chica, y como él ya le había metido pues la terapia cortecito así, le metió el número 55 y se ganó todo. Entonces ahí hablaba de eso, de cómo digamos las marcas y el día a día meten nosotros en nuestro subconsciente, ya sea en música, en productos, y hacen que uno compre así, sí, indirectamente. Pues el tema inclusive iba más allá en esa película, porque lo que dijo, acaba de decir el ingeniero José, el tema del subconsciente, tanto le trabajó el subconsciente al chino que apostaba, como a la china, que hicieron todo lo que él les prometió o les puso en el subconsciente, ¿no? Eso estuvo, sí, muy interesante, esa película es interesante por ese lado. Bueno, listo, ¿de qué otros temas podemos hablar? Ah, bueno, un tema unido con lo del lanzamiento de Jeff Bezos. Sí, yo lo dije en la transmisión que me parecía a veces como demasiado elaborado. Fue una parte de los lanzamientos, me pareció demasiado elaborado o demasiado perfecto. Y saben que recibí unos videos de análisis de Jeff Bezos del lanzamiento, y dicen que no, que todo el lanzamiento fue una animación. ¿En serio? ¿Así dicen? Sí, que casi todo el lanzamiento fue una animación por el tema de... ¿Se acuerda, ingeniero José, la cámara del principio cuando salió el cohete y que se veía la misma cámara que iba subiendo así? Se veía el cohete subir. Esa parte. Esa parte a mí me dejó muy consternado, porque por una parte. Y lo otro, cuando eso no lo vimos nosotros, pero después estaba en la transmisión, cuando ellos fueron a subir antes al cohete, sale Jeff primero y sale otro calvito detrás. Y yendo caminando hacia allá, sale sin esta parte de la cabeza, como si lo hubieran decapitado. Entonces que la animación les quedó mal. Sí. Y lo bueno, y lo otro, la caída de la cápsula también. Ahí hacen análisis también de la caída de la cápsula. De pronto viene José, unido a lo que sí vimos de Richard Branson, el tema de Jeff, porque de pronto no tuvo tantos despliegues. Por ejemplo, si recuerda cuando terminó la transmisión, que nos terminó ni chao. Sí, eso no dio pie de nada. Ni nada, o sea, no sucedió nada, simplemente terminó y nos sacaron, o sea, eso fue en 2 segundos. Pues resulta que después siguió la transmisión, ellos en una transmisión de prensa. Entonces, ahí deja mucho que pensar, porque qué pasó de continuidad entre supuestamente que ellos se bajan de la cápsula a cuando ellos realmente tienen la entrevista. Entonces queda uno como con esas insabores, pues digamos que nosotros no podemos dar un parte de verdadero o falso, en el sentido de que no tenemos la herramienta para decirlo, pero sí lo que podemos decir es que pues ya salió esa novedad. Salió realmente esa novedad. Después uno dice, oiga, verdad, si no era como tan real. No, es que se lanza, pues fíjense, hagan solamente el análisis de la primera parte del lanzamiento. ¿Se acuerda lo que no le estaba molestando en la transmisión, que la tela esa blanca? Sí. ¿Se acuerda? Un telón blanco, pero grandísimo. Uno dice, pero ¿qué hace un telón blanco ahí? Entonces, ¿se acuerda que empezó a molestar que de pronto es que era también iban a montar algo ahí con una tela verde después detrás? Entonces, sí, uno no sabe. Además que no sé cuál es el afán, pues viéndolo de manera, pues no tan crítica, pero no sé cuál es el afán de todos los tres en que hacer lanzamientos ahorita en julio. O sea, han podido hacer lanzamientos durante muchos años, y ¿por qué todos en julio? Lo deja uno pensando también. Sí, eso queda como... Pues fueron que 8 días de distanciamiento entre los dos lanzamientos. Sí, claro. Y además mira que yo estoy viendo unos videos pues de Blue, de la empresa Jeff, y ellos tenían ya todo listo desde hace más de 3 años. Entonces, ¿por qué esperar 3-4 años a hacer un lanzamiento si ya tenían todo listo? Que uno dice, bueno, ¿cuál es el afán? Pero bueno, eso queda como parte de la enseñanza de lo que hay ahí entre eso. Por ahí les compartí, ingenieros, les vamos a compartir aquí también a la gente aquí en la transmisión, una página súper interesante de noticias de hackers. Se llama The Hacker News. Entonces, ahí sale cualquier cantidad de noticias unidas con este tema. Ah, sí, sí me acuerdo, una noticia que me llamó mucho la atención en estos días, de una empresa israelí
la cual vende un software para monitoreo, rastreo e intervención de celulares. No sé si la escucharon. Sí, la escuché. Sí, la empresa, digamos, firma unos convenios a esa venta para gobiernos y descubrieron que la utilización de la herramienta no se estaba dando tanto por digamos, con el objetivo y la, lo que firma las, a lo que se comprometen los estados es a no perseguir periodistas, no a perseguir gente, nada de eso. Y con esa condición se lo venden, pero resulta que la herramienta de origen israelí se llama Pegasus. Les voy a compartir por ahí la noticia. Entonces, Pegasus, la herramienta la estaban utilizando los gobiernos, inclusive aquí lo de Latinoamérica, para espiar contradictores, periodistas y civiles. Ahí se las mandé, se las mandé interno. Entonces, la herramienta se llama Pegasus. Y están muy preocupados porque qué tanto, además que se basa en... ¿En qué? En lo que se llaman fallas de día cero. Entonces, que no tienen solución. Y que a la larga también el problema que está teniendo es que el software es tan avanzado, o digamos que lo que hace el software es que es tan avanzado, que permite sin necesidad, por ejemplo, le manda un link al teléfono y sin la persona abrirlo ya tiene el control del teléfono. Con solamente recibirlo. Y tiene control de absolutamente todo. Entonces, sí, funciona con cero clics la herramienta. Entonces, no solamente es mandarlo y ya. O sea, usted ya está, le llegó el link, ya perdió el año. Y que con esa herramienta estuvieron espiando, por ejemplo, a Macron. Entonces, no solamente ha servido para espiar gente, sino también presidentes, y hay gobiernos que la han utilizado para otras cosas. Es una herramienta potente. Poderosa. Wow. Sí, ahí les dejo la noticia, se llama Pegasus, para que lo tengan ahí a mano. Quien lo tenga, sí, que... Ahí se la mandé a Cristian, para que le dé una mirada, sí, a Pegasus. Eso fue en esta semana, eso fue el 21, el 21 de jueves, o sea, el miércoles fue, que salió... Está increíble. Yo siempre he visto que proyectos así súper avanzados, interesantes, siempre Israel... Y entonces esta gente tiene mucha tecnología, mucho conocimiento, mucha inversión en investigación. No, pero sí, es que ellos, yo en alguna ocasión tuve contacto con gente de tecnología en Israel. Y pues primero ellos son círculo cerrado, de lo que yo sé, ¿no? Son círculo cerrado, nadie puede entrar allá a montar una empresa ni nada. Lo otro, los proyectos de ellos, si no estoy mal, arrancan como proyectos familiares. Entonces, por ejemplo, montan una empresa y es toda la familia volcada en ese proyecto. Tanto, si no es económicamente, es, digamos, ya de trabajo. Y, sí, y al momento en que construyen, ¿ellos qué hacen? Generan el desarrollo y solamente se lo venden a israelíes. Y otros israelíes, esos tienen como una especie de convenio de comercialización. Entonces, claro, como el mismo dinero está dentro de ellos y se invierte dentro de ellos, inclusive lo comercializan entre ellos, al final cuando sale, pues ya digamos está más que bien organizado y todo, pues recuperan la inversión muy fácil y todos ellos se fortalecen entre todos. El desarrollo más famoso de ellos es Waze, que se lo vendieron a Google. Es, señor, que el problema que tenemos nosotros es que no sabemos trabajar en equipo. No. Y no tenemos, exacto, la cultura de colaboración. Sí. Entonces, hablar aquí, mire, tengo este desarrollo, ¿qué? Usted dice, tengo este desarrollo y ya miramos a ver cómo nos lo tumbamos. Exacto, ya hay 50 encima mirando cómo le hacen conejo. Sí. Entonces son culturas muy diferentes. Sí. Digamos, yo vi un meme hace poquito, Ingeniero José, que hablaba de, por ejemplo, cómo es el manejo de la gente en Latinoamérica. Entonces, mientras que todo en Latinoamérica hablan de muchas cosas, o de, digamos, lo que son países avanzados, hablan de temas de sociedad, de educación y todo. Acá, pues voy a hablar acá directamente de Colombia, el tema es corrupción y es darle la cabeza al otro. Entonces, sí, nunca no es que hayan falta de ideas, eso hay que ser claro. Acá en Colombia no es que haya falta de ideas ni de talento. Hay una cultura de cómo darle la cabeza al otro. ¿Cómo ser más abeja? Porque acá lo llaman, sí, ser abeja. Eso, ser abeja. Que tener las técnicas, maneras para acoger el otro y ser el mejor con a costa de otro.
Sí, a costa del otro, pero digamos que en otras culturas, inclusive más pequeñas, la forma de trabajo y de cultura es diferente, entonces los llevan a que esas herramientas o esos desarrollos tecnológicos avancen, ¿sí? Entonces, hay de todo, acá ha habido de todo, hay, digamos, hasta, voy a dar un comentario, pero sin la marca, yo lo que sé de muy buena gente, por ejemplo, uno de los unicornios de acá de Colombia, realmente se basó en una adquisición de un proyecto de no forma legal. Eso fue lo que pasó. Y es el unicornio más grande de acá. No puedo decir la marca porque si no después me llaman a decir que por qué dije eso. Pero yo sé, me lo contaron directamente de dónde fue que pasó y quiénes fueron y después lo compitieron en un unicornio acá. Entonces, mal hecho porque, digamos, la idea en general y además que la financió y todo, pues en principio, pues correspondía con algo. Pero lo que hicieron es, le hicieron conejo al que lo creó y después dijeron, no, eso no se puede hacer, eso no sirve. Y al mes ya tenían el proyecto montado. Qué tramposos. Y a mí por eso me gusta mucho un video que se llama ¿Por qué los colombianos somos pobres? Y hacen la comparación entre un suizo, un chino y un colombiano. ¿De pronto lo han visto? No. Sí. Cuente, ingeniero José, sí. Yo sí no lo he visto. Pues si quieres lo proyectamos y de pronto hasta la gente le sirve. Venga, póngalo, comparte en pantalla y lo miramos. ¿Cómo se llama? ¿Por qué los colombianos somos pobres? Espera, a ver. Colombianos somos pobres. Ese sí no me lo sabía. Uy, pero es un video que confronta algunas de las posibles causas, pero dura como 26 minutos. ¿Es así de largo? Cuando nos comunicamos con alguien, no hay mejor sentimiento que saber que nos estamos haciendo. El siguiente programa no tiene ningún interés ni compromiso. Bueno, pues hagamos una cosa, pues para que todo el mundo lo vea, y porque siempre está un poco extenso, yo voy a poner el link aquí en el chat. Nuestro programa de hoy tratará de responder una sencilla pregunta. Entonces les queda para que lo puedan ver y analizar después esa situación. Sí, pero es un tema de idiosincrasia y eso parte, vean, yo digo que el tema de la cultura, y ahí sí va a ser muy claro, parte desde las casas. Eso lo vi hace poco en un video y alguien que lo explicaba, parte desde las casas y los colegios y más allá, pues colegios, sí. Bachillerato y universidad. Me explico por qué, y va a ser muy claro y va a ser conciso y directo. Si usted consume software pirata y usted consume películas y medios piratas, ahí está el gran problema que tiene una sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted le enseña a su hijo o a su familia que usted por avispado puede salir a la calle y la película que cuesta en un cine X cantidad de dinero, tras del hecho de que es un riesgo de seguridad, usted la compra y le enseña a sus hijos que eso es legal, pues eso le va a ocasionar problemas. ¿Sí? Lo otro, si usted tiene, no, es que yo acá el Windows lo activo con un activador. Eso es promover un tema que también es violencia y que va en contra de la cultura en general, ¿sí? Entonces, más adelante ese niño, cuando crece, ¿qué va a pasar? Pues ese niño cuando crece dice, yo pues, ¿para qué compro películas? ¿No es que mi papá salía a la calle y las compraba piratas? Para él es un normal. Entonces, digamos que la generación que nos precede a nosotros es una generación pirata, sí, porque es una generación que se acostumbró a que el papá lo llevaba a la esquina a comprar la última película que se acostumbró a que se piratea el internet del vecino. Me voy a robar el internet del vecino. Hay que ser claro que eso es un delito. Yo tengo qué, ingeniero José, el marranito. Una cruceta que se le coloca al internet, al cable, y con eso se saca la derivación. No, es que eso es el colmo por ese lado, pero eso suele pasar. Yo no sé, Cristian, ¿sí ha visto esa situación? Sí, no, incluso también hay personas que venden ese servicio, o sea, digamos, por ejemplo, no sé cómo es que la verdad no sé cómo es que hacen. El caso es que dicen, mire, usted en su alrededor tiene esta red. Deme 30,000 pesos y le doy la contraseña. Y sí, yo no sé cómo le hacen. Y sí, pero ya lo aprobó. Lo probó, pero obviamente no. ¿O alguien lo vio? No, yo lo vi. Pero lo vio con alguien cercano o algo que hizo esa trampa. Un vecino que me dijo.
No, no, es que yo tenía un compañero de colegio que le gustaba mucho eso de seguridad informática, ¿sí? Sí. Entonces a él le gustaba mucho de cacharralito y esas cosas, hasta tal punto que él, pues, digamos que como no tenía, digamos que estudio, o sea, no tenía dónde trabajar porque usted sabe que es difícil. Entonces él, cómo se ganaba la vida, cómo para sus pasadas y sus cosas, hacía eso. Entonces le decía a las personas que conocía, no, mire, yo le vendo tal cosa y tal, y lo pagaban. Y yo por mirar, venga, ¿y usted cómo es que le hace? Él lo hace súper rápido, obviamente, no sé. Y sí, daba la contraseña. A veces se dan cuenta, a veces no, pero sí daba la contraseña. Yo, uy, ¿cómo es que usted le hace este chino? Ya es un experto. Así. La gente regularmente no se da cuenta porque la gente no está pendiente de nunca eso. Nunca monitorea el servicio. Sí, el internet está como lento y no se percatan de que tienen a los vecinos colgados ahí. Sí. Lo mismo pasa con las cuentas de Netflix, que hay gente que no, pues le tengo Netflix por deme 5.000 y tenga la cuenta. Y así es todo. Todo en Colombia es pirateable. Es mejor dicho. Sí, entonces, por ejemplo, vea que ahí sí voy a hablar de no tanto de mi hijo, sino de una situación que pasó en esta semana precisamente por ese lado. Un profesor solicitó que viera una película a mi hijo y le dijo en dónde. Creo que le dijo en dónde. Y yo no, pues como yo no estoy en clase con él, y mi esposa no domina el tema, yo generalmente por la mañana estoy con mi hija en clase, cuando ya en estos días empecé a mirar, me dijo, no, es que yo por esta página, le dije, usted, ¿tú cómo está viendo esa película que está ahí en el computador? Me dijo, no, por este lado que me dijeron que por acá. Y le dije, pero ¿cómo así? Usted tiene acá, tiene Disney Plus, tiene Netflix, tiene HBO Max. Y esa película no ha salido. ¿Cómo fue? No, que es que para que le dije, no, señor. Entonces, nace de uno, eso es lo que yo voy. Lo regañé, pues en parte lo regañé porque pues estaba mal hecho, pero pues digamos también ahí soy claro, él no era consciente de esa situación porque nadie le había explicado. Hay ya que regañar al profesor. Y también, digamos, me queda pendiente de indagarlo al profesor porque esa no es la forma. O sea, ¿usted cómo va a pedir una película que hasta ahora está saliendo en cartelera? Entonces, ¿de dónde la van a sacar los chinos si no está en Netflix? No está tampoco en Disney Plus, no está en HBO Max, ¿de dónde uno la saca? Entonces lo que le están promoviendo es que usted cometa un delito. Entonces yo le dije, vea, Fabiana, me da mucha pena, pero eso no es así. Cuando salga en cine o salga en alguna de las plataformas, bien. Antes de eso, no. Porque, ¿qué pasa? Esas personas que actuaron, esas personas que invirtieron, hicieron todo un esfuerzo que tiene que ser recompensado. Y si usted no tiene plata para verla, pues no la ve. Pero no haga ese tipo de cosas porque eso es totalmente reprochable y eso es parte de la cultura que debemos de quitar en un país como este. Sí, porque digamos que aquí todo se vende, todo es pirateable. Y esa es la cultura en que se levantaron nuestros hijos. Sí. Los que vienen detrás de nosotros, lamentablemente, no es culpa de ellos, fue culpa de los viejos, que vieron en eso pues digamos una alternativa y lo que nosotros esgrimimos es que quedan papaya. Sí, pero no es la forma. Sí, pero entonces ahí es donde nosotros todos somos honrados mientras no tenemos la posibilidad, pero eso es gente que a nomás le dan la posibilidad, son los políticos, son los las personas que en el momento que tienen la posibilidad de robar, roban, porque pues ¿para qué dieron papaya? Sí, digamos que también es un tema de respeto por las demás personas que han hecho una actividad. Entonces yo le decía, haga de cuenta que usted fuera productor independiente de cine, hace un esfuerzo, no solamente suyo, sino seguramente de su familia y de toda la gente alrededor, y usted con mucho esfuerzo saca algo y se lo piratean. Pues no, eso es horrible. Sí, porque bueno, por ejemplo, uno como desarrollador, digamos ese tema ahí es súper complejo y son muchas horas de dedicación. Y sí, yo he visto muchas páginas también igual. Esas páginas que ay, no, que descarga esa APK gratis y yo no, pero ni tan cara que fuera, no, y por no importa el precio, también la intención y ese esfuerzo de, por ejemplo, porque uno tiene que, por ejemplo, en Google Play tiene que uno pagar su me imagino que su cuota mensual, o sea, los servidores, toda esa vaina, y que alguien no lo descargue y ya, uy, no, a mí también me da dolor eso.
Entonces, no, Lores, ya, además, mira, Cristian, que en el caso de los de tecnología que somos nosotros, y ahí va la pregunta también para el ingeniero José y para Cristian, pónganse a pensar, uno compara el tema de las de lo que cuesta, digamos, la capacitación y la educación en tecnología, y usted sale a trabajar y le ofrecen $250-$300 mensuales, como si usted se hubiera robado el semestre y todas las trasnochadas y todo. Y eso también es un tema de cultura, porque es que como también creen que el ingeniero es gratis, entonces eso sí, también, eso está dado a que no le damos valor a las cosas y estamos mal acostumbrados a no pagar por las cosas, ¿o no, ingeniero José? No, sí, y yo regularmente es de las reflexiones que les hago a los estudiantes que llegan al primer semestre, y es el valorar, todo tiene un precio y ese precio toca pagarlo. Las personas que leen libros en PDF son personas que lo más seguro es que ese conocimiento no les sirve para nada. Sí. Y uno dice, no, pues me lo descargo en PDF. Eso es una mentira que se está echando. Sí. Compre el libro, haga la inversión, porque detrás de eso hay una persona que se sentó a escribir. Y se quemó las pestañas. Yo inclusive le he dicho a mucha gente, vea, listo, usted lo necesita. Yo no me aparto de eso. Usted necesita el libro, de pronto no tiene la plata. Listo, ok. No es la mejor opción, pero pues digamos, si usted ya por X motivo lo necesita, listo, baje el PDF, léaselo, listo, se lo leyó. Pero entonces, con más veras, compre el PDF o pague el libro. ¿Sí? No se quede con esa cola. Si usted le fue realmente útil, entonces yo las veces que he necesitado un libro y de pronto no lo tengo acá a mano, sí lo he hecho así. Lo busco, lo consigo y después, digamos, lo compro. O bueno, si no lo consigo en físico, pues lo compro en PDF. Y listo, me sirve el libro y cumple con su misión. Y no, igual, eso igual en YouTube sale ya prácticamente todo, ya casi, pues en mi caso, yo también a mí me gusta leer altos libros, pero ya eso se encuentra todo en YouTube. No, es que digamos que de lo que hay ahora, ingeniero José, bueno, esa es la otra, yo no sé, eso viene sucediendo ahorita, y es un tema para la gente que está haciendo stream y la que está haciendo contenido, ahorita YouTube cambia un poco de políticas, y ahora vea el otro problema, que como YouTube es la fuente, digamos, de contenido, cambió políticas, fue en pro de ellos y en perjuicio de los generadores de contenido. Pues yo todavía yo estoy generando contenido, pero como yo llevo tan poquito, pues de entre comillas no me afecta, pero pues sí me va a ir a la larga afectando, porque por ejemplo, ¿saben qué pasó? Dijo YouTube, si usted tiene menos de 1000 seguidores, que era lo que ellos pedían, y menos de 4000 horas de visualización, también le vamos a meter publicidad, pero a usted no le vamos a pagar un peso. Entonces, eso sí me parece, de parte de YouTube, me parece demasiado arbitrario esa cultura, porque lo que está, digamos, también promoviendo es que la gente pare la generación de contenido y ya no se vuelva rentable, pues, financiar ese tipo de cosas. Sí, porque es que la generación de contenido, la gente cuando lo ve acá, generalmente cree que, ay, tan chévere un programa, ay, vea, aprendí mucho, ya. Pero no saben todo el esfuerzo y la digamos la cantidad de infraestructura que se necesita. ¿O no, ingeniero José? ¿Se acuerda el video que le envié? No, hay mucha infraestructura detrás de cualquier presentación. Sí. Vea, uno saca 10 minutos, que es mucho, 2 minutos, y para esos 2 minutos tengo que haber trabajado horas de organización, sí, de pruebas, de ubicación de cámaras. Todo eso es tiempo y es dinero también. Claro, es dinero. Yo le mandé, bueno, de pronto no lo puedo publicar acá, pero yo le mandé al ingeniero José, espere, si yo lo lograra sacar de aquí, espera a ver si lo logro sacar. Vimos, por ejemplo, me llegó un video de producción de un canal acá de Twitch, Cristian, y es una cosa pero brutal. Os voy a enseñar lo que hay detrás de un directo que se está haciendo. No, ya lo tengo acá. Espera, mira, lo voy a tratar de sacar acá en Twitch. Mirad esta puta locura, para que la gente se dé una idea de qué es lo que se necesita para producir contenido. Y que lo... Espera, mira, fuente navegador, agregar. Espera, mira, agregar. Ahí me salió una... Ah, güey, madre, esta no es. Es que lo está haciendo acá en caliente con la transmisión. Espérame un segundo. Espere, hago acá un cambio. Voy a poner acá la parte de edición. Voy a agregar una fuente de ventana, una ventana. Espera un momentico, capturar pantalla, no. O bueno, capturemos mientras tanto pantalla. Display capture, agregar.
Deben un segundo, ya les muestro la pantalla 3. Pero la voy a recortar para que lo vean acá en la transmisión. Un segundo. La gente no se imagina la producción que hacen. Bueno, que esto ya es una cosa monstruosa lo que voy a mostrar. Pero pues se dan cuenta que pues para una producción X, lo voy a poner acá en una esquina. La gente no se imagina. A ver, acá está. Listo, véalo. A ver si lo puede ver Cristian ahí en diferido. Ahorita yo le mando también el video. Vean lo que hacen acá. Os voy a enseñar, amigos. De un canal de un directo como el que se está haciendo en el canal de Twitch, que se llama eBay. Un loco que se llama eBay. Mira de esta puta locura. Mira la producción de esa gente. Parece la puta tele. ¿Sí lo alcanzó a ver, Cristian? No te escuchamos, Cristian. Os voy a enseñar, amigos, lo que hay detrás. Cristian. De sí. Es muy loco. Veo que sale como. Tiene mira de esta puta locura. Tiene hartas pantallas, tiene otras cosas. Sí. Voy a pensar que eso es postproducción, Cristian. Eso es pura postproducción. O sea, y sin contar cámaras, sin contar personal y todo. Uno dice, pues es que eso es un programa. Eso no tiene misterio. Y vea todo lo que se requiere para hacer el montaje de una infraestructura de esas, ¿no? Nadie se imagina eso. Uy. No, ¿sí? Nadie. Y eso también es más fastidioso. Ese YouTube, yo me acuerdo cuando al menos daba 3 segundos de publicidad en todo el video. Ahora cada vez lo aumenta más. 4, 5, 6, 7. Ahora ya va en 8 y 2. Y si es de 24 minutos, son hasta 3 cortes. No, eso es horrible. Sí, es mucha publicidad, pero entonces ya se están yendo para el otro lado, ¿no? Entonces, digamos que en esos temas de tecnología, bueno, acá el espacio, gracias a todos los que nos están siguiendo en Twitch, tenemos un espacio que es de noticias de tecnología y de seguridad, pero pues igual acá también la idea es que hablamos del tema de tecnología. Entonces, sí era como llamar a la conciencia de la gente de que esos contenidos pues también son de alguna u otra forma costosos y que pues la gente en algún momento aprecie precisamente eso, ¿no? Correcto. Ay, no. Pero sí, ahí toca mirar a ver qué otras opciones hay, porque uy. Bueno, lo otro que sí me ha pasado en esta semana, me ha llegado mucho correo de un man. Espere, yo voy a hablar la cuenta de correo. Espere un momentico, voy a hacerlo con nombre propio, que me tiene ya mamado y ya lo he visto salir en todo lado. Resulta que me está llegando un correo de suplantación dirigido hacia Hotmail. Me tiene mamado el hijo de madre correo. Vea, lo mandan desde una cuenta que se llama juliverde@hotmail. Y lo que trata es de obligar a la gente, pues eso realmente es pura ingeniería social y phishing, de que le dicen, es necesario que compruebe su cuenta para seguir disfrutando de nuestros servicios. De no realizar la verificación en las próximas 24 horas, su inicio de sesión quedará bloqueado permanentemente. Entonces, sí, para que lo tengan presente, la cuenta viene desde, se llama, bueno, lo pone como soporte técnico, juliverde@hotmail. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta porque se ha prestado mucho para esos temas, ¿no? A mí me llegó, estoy viendo uno, me llegó uno de una tal HM que dice, es como una especie de carta donde les mencionaba. Sí. Mi nombre es la señora Echaga, he decidido buscar una cooperación confidencial. Durante el curso de nuestra auditoría el mes pasado, descubrí un fondo no reclamado abandonado por un total de 15.5 millones de dólares a una cuenta bancaria que pertenece a un estimado señor. Bueno, el caso es que trata de como de que si yo le ayudo y todo eso, me da el 60% y el 40% para mí. Entonces, bueno, ahí dice que lee el nombre completo, la dirección del contacto, el teléfono móvil, la fecha de nacimiento y la ocupación. Ok. No, pónganle atención que están haciendo un fraude de lavado acá en Twitch. No, se me olvidaba. Póngale cuidado que están haciendo. Resulta que eso lo están denunciando, en la cual ellos dicen que son falsas donaciones de bits. Acá se dona por bits, Cristian y José. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente, por ejemplo, compra los bits. Si a usted le gusta a alguien, le dona los bits y esos bits le representan plata a la persona que es dueña del canal. ¿Listo?
¿qué ha venido sucediendo? Ha venido sucediendo, dice que eso ya sucedía antes, pero que últimamente se ha vuelto popular, es que canales muy pequeños que se empiezan a nacer, los contactan, les dice, vea, yo le voy a donar unos bits que tengo acá, pero entonces lo que necesito es que usted me reciba los bits y cuando usted le paguen, devuélvame el 60% y quédese con el 40%. ¿Sí? Entonces digamos que le va a donar, por decir algo, $200 en bits. Entonces la persona dice, listo, le acepto la propuesta. Entonces hay que tener claro que eso no hay que permitirlo, porque eso a la larga también eso es un delito y eso vendría a ser algo así como lavado. Pero lo que ya les cuento cómo es que lo hacen. Cogen, le donan a usted los bits y han comprado los bits con una tarjeta de crédito creada o robada. Entonces compran los bits con esa tarjeta, digamos compran por decir, digamos que fueran 100. Entonces le donan a usted los 100, que digamos que le representan por decir algo $100, y esos $100 le piden a usted que usted le devuelva 60 y usted se quede con 40. ¿Sí? ¿Qué pasa con Twitch? Twitch le dice, vea, Twitch hasta procesa la operación y todo, le paga a usted los 100, porque como esas transferencias no son automáticas, le paga a usted los 100. Pero después Twitch dice, recibe una reclamación de la tarjeta de crédito, que fue una tarjeta de crédito robada o que no era existente. Entonces, ¿qué hacen con la transferencia de la tarjeta de crédito? Entonces le dicen a Twitch, reverse. Entonces Twitch tiene que devolver la plata. Y a usted le dicen, bueno, mano, usted recibió una plata que no era verdadera. Entonces, cuando también Twitch, eso en la parte del contrato dice que si usted hace algún tipo de operación de ese estilo, pues le bloquean el canal. Entonces, una de dos. O le bloquean el canal, o también lo que hacen es que le queda a usted menos $100. Ah, güey, mucha. Sí. Entonces, si le va bien, le queda la deuda. Si le va mal, le bloquean el canal. Y el que hizo el fraude con la tarjeta de crédito, pues ya se le llevó 60. Ah, y termina perdiendo el que aceptó. Claro, porque usted aceptó, mientras que el otro sí se llevó los 60 y ya se los llevó lavados, ¿no? Claro, no, ahí sí triste eso. Hay que tener mucho cuidado acá. Digamos que los temas de los fraudes y la seguridad no solamente se está yendo a los temas normales o particulares, digamos de correos, de suplantación y de una cantidad de cosas, sino también ya está yendo para otros lados, por ejemplo, todo este tipo de plataformas y otros lugares. Entonces, como la idea de ellos es coger gente incauta, entonces usted seguramente de muy buena fe puede actuar o le puede pasar algo, pero resulta que ellos lo ven de otra forma y lo pueden afectar a usted. ¿Cómo la vio, ingeniero José? En un momentico. Tenaz esa vaina. Sí. Está bien complicado, entonces toca tener mucho cuidado. Entonces a lo largo es mejor tener un canal así, tenga muchos seguidores, con $0 y no un canal con de pronto que le haga $1,000, pero que de pronto usted los quede después debiendo, ¿no? Uy, sí, eso sería más triste. Sí, esa parte es bien triste. Bueno, muchachos, ¿alguna otra cosa que contar, ingeniero José? No, creo que por hoy ya estaría como bien. Sí. Listo, Cristian, ¿alguna otra cosa? No, por hoy estaría bien. Muchas gracias por la invitación. Y no, a listo. Todos los que vieron acá el canal de Twitch. Ah, bueno, yo hice unas modificaciones en el canal de música acá de Twitch que tengo. Entonces ahorita cuando finalicemos los voy a dejar en un raid hacia el canal de música. Lo que puse fue el mapa, ¿se acuerda, Cristian? El mapa de Kaspersky para los ataques en tiempo real. Sí, sí. Lo utilicé de fondo para el canal de música. Y puse música. ¿En serio? Entonces sí, porque estuve viendo otro canal en ciencia y tecnología. Por ejemplo, vi un canal de ciencia y tecnología que lo que hace es que publica, por ejemplo, los temblores en tiempo real en un mapa mundi. Y le ha ido muy bien. Entonces yo dije, bueno, pues entonces también yo combino las dos, pongo la música y la seguridad y voy a publicar el mapa de seguridad. Hice la combinación, sí, y me quedó lo más de chévere. Bueno, listo, entonces a todos los que nos siguieron hoy, el día de hoy, les agradecemos. Para todos los demás, pues nos vemos ahorita a las 7 hablando de tecnología con Joe Doe. Ahorita, si Cristian me espera un ratico con el ingeniero José. Entonces nos vemos ahorita a las 19 horas, Colombia, México. ¿Listo? Entonces, a todos, un gusto de tenerlos por acá. Esperamos verlos. Y perdón. Oiga, se me combinó otra cosa aquí. Bueno, listo. Esperamos verlos próximamente. Les agradecemos por haber estado aquí
en el tema de ingeniería. Nos vemos entonces a las, espérenme un segundo. Perdón. Entonces nos vemos a eso de las 7 de la noche o 19 horas Colombia, México. ¿Listo? Entonces, bueno, Ingeniero José, un gusto. Cristian. Buena tarde para todos. Bueno, listo, me esperan ahí un momentico. Listo. Gracias. Chao.